Do you see my screen? Yes. Perfect. All right, Calixto, are you ready? Yes. Joanna, are you ready? Sí. All right, let's do it. Showtime, I'm letting the folks in. We're live. Bienvenidos todos. Empezamos en unos minutos. Espero que estén donde quieren estar. Es el programa de monotipos y estampas de cocina con Calixto Robles, presentado por la Biblioteca Pública de San Francisco. Empezamos en unos segunditos. En la caja de chat pueden entrar al enlace y ver un poco de detalles de esta presentación y información extra. Ok. Ahora sí, vamos a empezar bien, bien. Este programa es presentado como parte de nuestro programa de verano de Summer Stride. Todavía hay tiempo para que se anoten y puedan poner sus 20 horas de lectura y recibir la bolsa de regalo por terminar esas 20 horas del verano. Next. Estas tierras no cedidas de los indígenas Ohlone son reconocidas por nosotros en la biblioteca y los reconocemos como una multitud de grupos y familias indígenas Ramatush Ohlone que son los guardianes legítimos de las tierras donde vivimos. La biblioteca te anima a aprender más sobre las culturas indígenas y los derechos de tierras. Nosotros estamos comprometidos a ser anfitriones de eventos y proveer recursos adicionales disponibles en temas como los derechos de tierras, la comunidad indígena del área de la bahía y culturas de primera persona. En un ratico en el chat vamos a poner un enlace donde pueden mirar de qué zonas son, de donde nos están viendo, qué zonas indígenas son. Para que sepan, pues también tenemos otros programas. Tenemos el taller de hacer zines, que son como unas revistas pequeñas hechas en casa o por muy poquita reproducción. Y va a ser con Malaka Garib el 23 de agosto a las 7 de la noche. Next. Y ya viene Viva. Es del septiembre 15 a octubre 15. Y para que sepan, empezamos el 15 con Latinx Mysteries. Tenemos un montón de escritores de la zona, artistas, música, de todo para que nos vengan a acompañar. Y aquí pues solo es un poquito de lo que estamos haciendo para los adultos y también es para todas las edades. Tenemos programación para todas las edades. Next. Queremos que sepan que la selección de en la misma página donde le pedimos a toda la ciudad que lea el mismo libro con nosotros. Para septiembre y octubre, las lecciones de Undocumented Americans por Carla Cornejo Villavicencio. Y va a haber un círculo de lectores el 25 de octubre y una charla con el autor y Jonathan Blister sobre este libro el 26 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces, acompáñenos para eso también. Ok, entonces a lo que vinimos, el taller de monotipos y estampas de cocina con Calixto Robles y esto va a estar en YouTube por un ratico para que lo compartan y también espero que vean el programa que hicimos la semana pasada también. Bueno, entonces empezamos, Calixto. Sí, buenas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y el tema de hoy es hacer impresiones con productos y cosas que tenemos en la cocina. Pues hay muchas cosas, ¿verdad? Se pueden utilizar, por ejemplo, pues se pueden utilizar estos materiales que,
que usamos para hacer galletitas. También podemos usar otros detalles, pero también podemos usar con mucho respeto productos, verduras y frutas. Traje algunas que utilizar, por ejemplo, este es un bell pepper, un chile campana, creo que se dice en español. Algunas cebollas que también tienen, por la forma que son creadas, tienen muchos anillos y eso nos puede dar algunas texturas en papel. También podemos hacer impresiones en plástico, también se podría hacer. También y compré unas peras que también dan una textura muy bonita, muy interesante. También conseguí manzanas, también tienen una forma muy bonita y que también alguna visión. Siempre es un poquito, es como una interrogante, ¿qué va a salir? Porque la fruta, si está muy madura, también es muy blanda, si está un poco verde, pues es un poco más fuerte la textura. También una papa. Aquí a esta papa ya le hice alguna incisión para que diera una otra otra fruta que creo que es muy interesante también es este producto, es una mazorca, un de maíz, y vamos a usar la parte de acá abajo para hacer la impresión en diferentes materiales. También vamos a utilizar hoy un pedazo de limón. También da muy bonitas texturas, entonces por todas los gajitos que tiene. Eso también conseguí unos pedazos de zanahoria. También da muy interesante forma a los círculos. Y vamos a utilizar este tipo de pinturas que se usan para grabado, para monotipos, para impresión en madera, para óleo, y también los utilizamos para monotipo. Tiene muchas, muchas funciones esta tinta. Es de agua, es muy fácil de lavar y no perjudica mucho al medio ambiente. Entonces tenemos estas tintas. ¿Y qué diferencia hay entre ese tipo de tintas y los acrílicos o las témperas? Pues casi es casi igual, porque son a base de agua. La única diferencia, yo creo, es un poquito en el secado, porque estas tardan más tiempo para secar, te permiten trabajar un poquito más tiempo con tus y las otras pinturas a veces secan un poco más rápido. Las tintas de impresión o grabado tienen aceite que un retarde, le llaman un retardador, que hace que no se seque muy pronto. Yo creo que esa sería la diferencia. Bueno, y también vamos a utilizar, vamos a imprimir sobre papel. Aquí ya hice aquí está un ejemplo que hice hoy, utilizando cebolla, estas, ¿cómo se llaman eso? La verdad no recuerdo en español cómo se dice. Moldes de hornear. Moldes, ¿verdad? Sí, moldes de hornear. Entonces aquí usé
un molde de hornear, aquí otro molde de hornear y aquí utilicé la cebolla. Y hicimos este pequeño trabajito, ¿verdad? También aquí aquí utilicé un pedacito de papel, lo recorté con tijeras y después lo pegué con el glue stick y es como un collage, y después ya le hice de la manzana y de unos corazones aquí, utilizando los moldes de cocina. Y también después se puede de plumones, ¿verdad? Para poner un poquito de color. Entonces todo esto, pues es muy, muy, muy fácil y muy divertido para hacerlo. Son proyectos que se pueden hacer con la familia, ¿verdad? Con los niños, con los abuelitos, que en la mesa, en la cocina, pues se puede hacer esto. Siempre es un poquito trabajitas, es un poquito, se ensucian un poco las manos, entonces hay que tratar de, pues, tener una música para que se limpie uno las manos, pero es muy divertido, se pueden hacer muchas cosas. También se pueden agregar palabras, ¿verdad? Pueden hacer tarjetas de Navidad o tarjetas de cumpleaños. Ese es otro ejemplo igualmente. Igualmente recorté un pedazo de papel como un tipo de árbol y después con la manzana le imprimí las tres manzanas como un árbol de manzanas. Y esto amarillo lo hice con este limón. Ahorita vamos a hacer la impresión, además estamos mostrando qué es lo que se puede hacer. Y aquí son ejemplos de, estaba yo experimentando, probando con la cebolla, y aquí está un poquito de, el verde es un poquito del elote, la parte de abajo del elote. Pues aquí este fondito es de puras me gusta mucho la textura porque salen muy, hasta parecen como si fuera una serigrafía, otro tipo de trabajo, pero es la textura que tiene la fruta. Y salieron muy interesantes estas formas. Esta parte aquí me di cuenta de que si le pone uno mucha tinta, entonces no sale muy bien la textura. Entonces, cuando se pinta, aquí está un platito con la tinta. Bueno, vamos a empezar a demostrar. Entonces, aquí en un plato, pues también de esos que utilizamos son desechables. Okay. Le ponemos aquí no tengo verde en los tubos, pero hice este verde con amarillo, mezclando amarillo y azul. Entonces volví y ya me dio este tipo de verde. A la pera, pues la partí a la mitad con un cuchillo, con mucho cuidado, y vamos a empezar a imprimir. Vamos a empezar a. Un papel para que veamos. Entonces, hay que tener cuidado cómo se toma las manos. Y lo ponemos acá y. Bueno, ahí creo que está así. Aquí se ve mucha tinta, ¿verdad? Mucha, mucha tinta. Entonces, lo que voy a hacer es. Tengo ya papeles de periódico. Vamos a. Lo imprimo ahí para quitar el exceso.
Estoy viendo la fruta, ya está, todavía tiene un poquito, lo voy a hacer otra impresión sobre papel. Y yo creo que ahora sí ya más o menos está. Entonces ahora sí voy a poner uno de mis papeles. Y vamos a ponerlo en medio. Y vamos a apretar un poquito. Le estoy imprimiendo aquí a la colita del, oh, wow, de la fruta. Y muy bien, hasta parece como un dibujo, parece como si fuera la pera, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Eso es un papel blanco, pero digamos que es un sobre de para una carta. Todavía tiene tinta la fruta, entonces vamos a ponerla aquí y apretamos, y aquí también le aprieto aquí para de la fruta. Qué bonito. Entonces aquí. Sí, sale muy bonito. Y así, pues ahí está este es un sobre, ¿verdad? Ya después se le puede poner algunas letras, un mensaje. Y esta es una forma de hacer esto. Vamos a usar otra fruta y después vamos a hacerlo multi en la misma. Vamos a hacerlo ahora. Rojo, y aquí está la tinta. Vamos a poner un poco en este platito. Y luego vamos a extenderla un poquito en el plato con un cuchillito para que se extienda. Y ahorita vamos a traer la fruta. Y yo creo que, pues, vamos a hacer una manzana, ¿verdad? Que me gusta mucho. Entonces, vamos a imprimirla, presionar un poquito para que se llene. Y después vamos a, como ven, ahí está la manzana, tiene mucha tinta. Entonces un periódico y ligeramente le hacemos. No estoy dando mucho, nomás estoy dejando que se quite el exceso. Entonces ahora creo que ya está, ya me doy cuenta de que está mejor, todavía algunas partes tienen, pero va a estar bien. Entonces ahora vamos a poner papel y vamos a hacer en medio y vamos a afectarle. Wow, pues ahí está esta manzanita. Y todavía tenemos la tinta en la manzana, entonces voy a poner la tinta que hice unos minutos antes y vamos a ponerla aquí arriba. Entonces ahí se va formando nuestro trabajo. Voy a ponerle un poquito más de tinta para poder hacerle aquí, para que sea algo más o menos común. Y como lo veo que está un poquito, no tiene mucha tinta, voy a tratar de ver si puedo ponerle un poquito más. Ah, mira.
Entonces se puede, por eso se puede hacer doble impresión. A veces probablemente no va a caer exactamente, pero se ve. Entonces ahí se va formando ya nuestro pequeño trabajo. Creo que es muy bueno porque para los que nos da miedo que nos quede perfecto o que se vea bien, esto no importa porque no importa el tipo de impresión, se va a ver bien porque la idea es experimentar, no va a haber una impresión igual a la otra. Sí, claro, exactamente eso, como decían al principio, son trabajos únicos. Porque solamente se puede hacer uno, no son monotipos o monoprints también, a veces monoprints o monotipos. Entonces aquí le estoy poniendo un poquito más de tinta porque quiero imprimir sobre este papel que va a ir adentro de un sobre, de una carta. Entonces le ponemos aquí, le apretamos. Aquí está esta manzanita y aquí adentro se puede escribir un mensaje y ya se puede poner en el sobre, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer sus cartas, ¿verdad? Sus tarjetas. Si hay alguna pregunta de la audiencia, me daría mucho gusto intercambiar ideas, ¿verdad? Si no, vamos a utilizar ahora la cebolla. La cebolla es muy interesante también. Me gustan mucho sus anillos que da. Sí, ya no. Aquí hay un ejemplo que hice también. Hace unas horas estuve trabajando, experimentando y utilicé dos colores, ¿verdad? Un azul y un amarillo. Son muy, muy, muy bonitos los anillos. ¿Queda oliendo cebolla y a limón o no? ¿Mande? ¿Perdón? ¿Queda oliendo a cebolla o a limón? No, sí, la casa... Va a quedar oliendo muy a comida muy muy rico por varios días, pero va a estar bien. Bueno, aquí está esta cebolla y vamos a poner un poquito de amarillo. Entonces aquí está. Entonces aquí ya está la cebolla. Sí se ve que tiene un poco de tinta en medio, pero bueno, voy a hacer un poquito el exceso. Y ahora vamos a ponerle aquí en medio. Entonces estamos apretando. Si a lo mejor quería un poquito más de fuerza, vamos a ver A ver. Porque a veces la fruta se pone un poquito así. Ah. Mejor, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito más de tinta aquí. ¿Y uno podría usar un pincel o es mejor que uno presione las cosas en la pintura que en el plato? Yo creo que también se podría, sí, se podría también usar una brocha, un pincel, sí. ¿Puedes conseguir los pinceles, por favor? Aquí está otra vez, ya le puse otra vez tinta y vamos a seguir llenando esta hojita con los elementos que tenemos aquí, en este caso la cebolla, y vamos a apretarle. Sí, salió bien, un poquito de exceso, pero le estoy apretando un poco, poniendo presión.
Sí, eso está más interesante. Entonces ahí está nuestra, nuestro pequeño póster de frutas, manzana y cebolla, como para hacer un póster que diga come algo saludable, ¿verdad? Sí. O eat fruta, ¿verdad? Eat fruits. Sí. Entonces, pues tenemos esto, ahora vamos a, hay otra, el bell pepper me gusta mucho por su textura, ¿eh? Es una forma muy bonita. Vamos a entintar y vamos a agarrar un color nuevo. El color, vamos a usar este magenta que es muy, muy bonito. Entonces le ponemos un poco de magenta aquí. Vamos a mezclarlo un poquito para extenderlo en el plato para que. Y vamos a usar este bell pepper. Entonces estamos. A ver qué textura nos da. Sí, le estoy poniendo también a la colita del chile para que salga bien. Ajá. Y ahora vamos a traer un nuevo papel y vamos a poner el pepper aquí. Estamos apretando con mucho cuidado para que no se rompa, porque también si le apretamos muy fuerte. El chile también se puede romper. Y ahora. Interesante la ¡ay, la qué forma. Lindo! Entonces, ahora vamos a. Vamos a mezclarlo con este otro trabajito aquí. Lo podemos poner arriba del. De la manzana. Estamos apretando para que la tinta que tiene en la ramita se pase al papel. Sí, está bien. Y también podríamos mezclar, ¿verdad? Las frutas con los elementos de cocina, de los moldes para hornear. En ese caso, pues tenemos este corazón y vamos a usar un poquito de rojo. Aquí está el platito. Lo vamos a poner con cuidado que se llenen las orillas del molde. Uh-huh. Y podemos poner aquí, hacer un. Eso es como un stencil más o menos. Sí. Uno. Y se puede por este lado. ¿Verdad? O se puede poner. Claro. Eso es, como digo, es muy divertido, la verdad, durante el proceso, pues va uno viendo, te van dando otras ideas. Yo, por ejemplo, después de eso se podría dejar el papel que seque un poquito y después, utilizando algunos marcadores, ¿verdad? Se pueden poner, se pueden rellenar. Los niños se divertirían mucho, ¿verdad? Uh-huh. Haciendo esto. Los papás hacen la impresión y los niños pues rellenan los moldes, ¿verdad? Con colores diferentes, también pueden poner sus nombres. Hay muchas posibilidades para trabajar en grupo con la familia. Uh-huh. Vamos a utilizar ahora
este el limón que es muy bonito. Vamos a poner un poquito de verde. Mira que ahorita alguien del público está nos mostró que estaba haciendo. Juan, muestra otra vez. A ver. Pues te pone, lo puse ahí. Mira, mira. ¡Wow! Órale, no, está muy, muy bonito. Felicidades. Gracias por estar en el programa. ¡Oh, mira! ¡Buenísimo! Está usando repollo. ¡Wow! Ay, claro, eso le va a dar más textura, sí. Híjole, no. Ay, mira, un rodillito. Ajá. Sí. No, hay muchas, muchas cositas que se pueden utilizar para jugar con esos proyectos. Pues aquí está el limoncito ya un poco mezclado con un poquito de verde y amarillo. Y también se pueden hacer, pues se puede rellenar toda la área de esto, ¿verdad? Se puede, uh-huh. Pueden hacer Sí, esto es como hacer stencils y se pueden hacer. No, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Especialmente cuando se está dañando las papas o los limones, uno los puede usar todavía. Sí, vamos a por ejemplo aquí la tarjetita que usé de la manzana, pues le podemos poner un poquito de lo voy a mezclar un poquito el verde que tengo aquí con un poquito de amarillo para que dé una mezcla de color un poquito más interesante. Vamos a ver. No sé. Okay. Entonces aquí le ponemos aquí. No le aprieto muy fuerte para que no pase la. No se haga una plasta. Entonces nomás le aprieto un poquito y me di cuenta de que sale más. Los detalles, ¿verdad? Sí. Aquí se le podría hacer, por ejemplo, todo alrededor de la manzana. Y se le puede hacer como un muy bonito este. Oh, sí, lindísimo, me encanta. Sí, eso es muy, 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 muy. Es más o menos lo que yo hago cuando yo estoy haciendo serigrafía o silk screen. Pequeñas pantallas y así trabajo yo, cubro un área y la pantalla voy alrededor poniendo color y exactamente es como lo que hice aquí, ¿verdad? Alrededor. Buenísimo, y qué bueno que me dices eso, Calixto, porque muchos de la audiencia no saben que eres un pintor, litógrafo y escultor de Oaxaca. Y obviamente lo que nos estás enseñando es de un maestro. Pues aquí estamos, la verdad. Una de mis primeras ocasiones trabajando, utilizando este tipo de materiales. Me doy cuenta de que pues, hay muchas posibilidades, pero... como decía antes, también cuando les mostré esta imagen del arbolito que hice, eso sería muy bonito también, yo creo, como yo lo trabajé, puse una hoja de papel, aquí ya tengo algunos pedazos de papel, pero de color café, entonces, utilizando el stick, pero bueno, le vamos a poner un poquito de pegamento atrás a este papel, lo voy a pegar aquí y aquí tengo otros pedacitos de papel, entonces un poquito de esos son como las
¿cómo se dicen las branches? ¿La Las ramas? Las branches, las ramas, Sí. las ramas del árbol. Entonces, y las ramas. Entonces ya lo pegamos sobre este papel y ahora podemos utilizar. Ahorita que estamos haciendo el limón, me di cuenta de que es una textura muy bonita. Yo creo que uno de mis favoritos es el limón. Entonces le estoy echando aquí tinta, mezclando, y como si fueran las ramas del árbol. Me Y encanta. eso es muy bonito. Pues Eso es como si fuera. Es como si fuera me gustó mucho la textura que da el limón. sí. Entonces, y yo creo, voy a intentarlo, yo creo que si le agrego este color magenta, usé otro de la que tenía, la otra mitad. Vamos a ver. Creo que si le ponemos. Lo vamos a hacer más colorido. ¿Verdad? Muy chévere. Sí. Es muy, yo creo que para los niños les va a ayudar mucho, que eso es muy, a mí, y ahorita ya quisiera yo llenar todo de esa textura, pero a lo mejor voy a utilizar aquí el maíz, vamos a usar un poquito de. Vamos a llenar esta parte del papel aquí con otra textura. Y ahí está, ¿verdad? Ya se llenó el árbol de esto, pasto, ramitas y aquí sus frutas y sus, no sé, tome amarillo aquí para que mezcle un poquito. No, me encanta. Sabes que estaba pensando también, estaba hablando con alguien que era artista cuando joven, pero ahora él no puede agarrar los lápices delgaditos o los pinceles. Pero algo como esto puede ayudar cuando uno no puede Sí. cerrar bien las manos. Sí, es pues es muy bonito y la verdad se puede uno poner más colores, más frutas, ¿verdad? Y más texturas y te va dando otras formas. Pues este es un ejemplo del pegado, del collage, de este papel. Y utilizando el limón y el elote. Con esto hicimos este trabajo. Ahora, sí, no sé si hay alguna otra pregunta, a ver, o podemos ver otra obra del amigo Juan. Perfecto. Entonces, podemos usar ahora, vamos a usar vamos a hacer un trabajo utilizando otro molde de cocina. En este caso es este monito. No, yo estoy es Entonces impresionada tenemos con la idea del repollo. Yo estoy bien distraída pensando en usar el repollo. sí. Pues esta mañana me fui al supermercado aquí en la Misión donde venden frutas y anduve buscando
a ver cuáles podían darme algo de textura. No encontré el repollo, sino si lo hubiera yo comprado y estuviéramos aquí jugando con esto. Vamos a usar un poco de azul. Entonces vamos a ponerle azul aquí. Y vamos a mezclarlo con este chillito. Entonces, pues vamos a poner nuestro molde de cocina sobre. Entonces, estamos llenándolo de azul. Voy a echarlo un poquito más. Y esto también es como un collage también, porque vamos a ponerlo aquí. Entonces lo apretamos un poquito con cuidado de que pase toda la tinta. Vamos. Ahí está, ¿verdad? La figurita. Y ahora vamos a... se puede... podemos utilizar el rojo que está aquí y vamos a agregarle un poquito de unas figuras a la figura de esta persona aquí, digamos, ¿verdad? Estamos ya estamos creando una forma, ¿verdad? Una persona con unos corazones. Ahora vamos a utilizar un poquito esta cebolla para darle estaba pensando que de moldes, mirando la tapa del pegastico el pegamento en barra también, cualquier tapa. También, sí, exacto, sí. Wow. ¿Verdad? Y hasta podríamos, como dices, vamos a ver si. Sí, vamos a hacer esto, por cierto. Que. Por ejemplo. ¿Verdad? Sí, era buena idea de usar el... no sabía. Se puede usar esto. Y después de ahí, no, pues, ¿qué más se puede hacer acá? A ver. El limón, ponle limón. Sí, ¿verdad? Vamos a poner el limón. Pon el limón aquí. Vamos a poner limón aquí. Es más, vamos a lo mejor vamos a ver qué pasa así. Oh, wow. Pues, wow. Parece como una persona como con unos globos, no sé, parece así. Como que, y abajo parece como si fuera agua. Como si fuera un movimiento del agua. Y como digo, después se pueden utilizar plumones, ¿verdad? Ya que está seco y se le pueden agregar unas cositas, ¿verdad? Ya se vuelve un trabajo de mix media de diferentes formas, ¿verdad? Pero este es lindísimo. Sí, es que de verdad sí, puede crear mucho. Además, yo creo que además podemos llenar el corazoncito de. Además, con cuidado de no tocar la parte roja. Bueno, al menos, pero se. Sí, me doy cuenta de que da unas texturas muy bonitas el limón. Yo creo que lo voy a usar ahora para
mis trabajos. Eso descubrí aquí, es muy interesante. Sí. No, ya se ve mucho más. Muy chévere. ¿Tú crees que usar como lana, como un pedazo de lana o algo así, también? Sí, mira, no, aquí tengo una bolsita de esas que dan en los mercados, ¿verdad? Y estaba pensando que también se puede, sí se puede, se pueden hacer muchas cosas con esto, ¿verdad? Pero, perdón, de lana, lana es el material, ¿verdad? No te escucho. Oh, sorry, siempre hago eso. Con la que uno teje. Ajá. Oh, ¿tú dices para dar texturas también? O... Sí. Ajá, sí, yo creo que podría, sí, yo creo que cualquier material te da texturas. Ajá. Y la verdad es que nosotros los que hacemos serigrafía o litografía o grabado metal, utilizamos muchas cosas así como hojas que encontramos en la calle, pedazos de ramitas, plumas de aves, hojas secas, todo eso nos da texturas, hilos. Entonces aquí ya está una podríamos, por ejemplo, una bolsa, pues si se puede poner acá, hay que meterle abajo una hoja para que no se manche la otra parte de la bolsa. Y podemos utilizar, por ejemplo, digamos que esta manzana, en lugar de roja, va a ser un poquito magenta, rosa. Entonces aquí está, por ejemplo, y lo vamos a poner sobre la tela. Le apretamos. ¿Verdad? Y ahí quedó sobre una bolsa, ¿verdad? Para que no se acuerde que tiene que comprar en la tienda. Solo tiene que mirar la bolsa. Sí. Claro, no se olviden las manzanas. Ahora, pues, te voy a poner una cebolla. Esta cebolla está muy bonita. Me gusta que se mezclaron los dos, amarillo y verde. Ajá. Entonces aquí estamos poniéndole. Más de tinta para hacerle a los cuatro, para hacer más uniforme el diseño. Estaba pensando que a veces las naranjas, cuando uno las corta, están bien secas. Y tienen como sí. Las pepitas, esas serían fantásticas también. Sí. Por ejemplo, sí, ahí está esta bolsa, ¿verdad? No sé si la puedes ver ahí. ¿La pueden ver o no? No, solo podemos ver cuando estás haciendo eso, así, sí. Sí. Ah, sí. Pues entonces, pues se puede, la verdad, utilizando los elementos que tenemos en la cocina, en muchas cosas, en bolsas de papel también.
en las bolsitas, si quieren hacerla un regalito más personal, ¿verdad? Pone su bolsita, pueden utilizar los moldes de la cocina, ¿verdad? Nada más, tener un poquito las manos limpias. Yo ya me llené de manos, pero es muy, muy interesante. Por ejemplo, este corazoncito aquí en la bolsa, digamos que va a ser un cumpleaños de algún amigo, una amiguita, pues. Ya lo hace más personal, ¿verdad? Bueno, hasta las bolsitas de papel donde uno le pone el almuerzo a los niños para la escuela, también le sí. Hace uno una cosita así simple. Sí, y vamos a utilizar otra vez el limón que a mí me está gustando mucho la textura que da esta fruta. Bueno, y Digamos también en medio. había uno donde que como que hiciste como una estrella por dentro o algo. ¿Cuál era ese? Sí, traté de hacer una papa, traté de hacer una estrella, pero no me salió muy bien. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la? Aquí está, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner un poquito de amarillo. Aquí le estamos poniendo amarillo. Y vamos a esta papa le traté de cortarle, pero ¿cómo se llama? Okay. Entonces vamos a hacerlo primero en este papel. Y vamos sobre la bolsita, vamos a, no se ve muy bien, el amarillo no es muy fuerte, pero más o menos se podría hacer así. Vamos a ponerle más amarillo, sí, más. Pero sí le da otra textura, otra imagen. Aquí está un poquito mejor. Pero sí se puede. Y pues son como sellos, ¿verdad? Como sellos que se pueden sellar toda la bolsa. Y entre más se use, pues más, más color, más formas va a tener la bolsa. Sí, uno pensaría, lo típico cuando uno piensa en estas actividades es la papa, pero estamos viendo que con otras cosas salen unas texturas más interesantes. Sí, pues cada elemento y cada vez, como dices, cada vez que lo vas agregando, van saliendo otras cositas. Y por ejemplo, si esta bolsa se dejara secar, ya que se seque con otro color, a lo mejor utilizando otra fruta o vegetal,
va sobre eso, va sobre esas imágenes, te va a dar otra, otra imagen, te va a, claro. Se enriquece más el trabajo. Yeah. Oye, tenemos esto, el dibujo que yo hice. Ah, mira, gracias. Oh, wow. Sí, está muy bonito. Wow, yeah. Pero, ink. Tinta. Tinta, sí. Muy bonito. Tinta pues es más agua. O menos como... Tinta con agua. Tinta con agua, sí. Mm. Ah, es más o menos como siguiendo más o menos. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Sí. Yeah. Por ejemplo, sí, esta, yo estaba investigando para el workshop, estaba investigando, viendo algunos libros y también en el internet y vi alguna forma de un árbol y me gustó mucho. Yeah. Por ejemplo, aquí tengo un poquito de cebolla. Vamos a ver cómo sale aquí. Si le agregamos aquí. Y me doy cuenta que si lo pongo sobre este amarillo que está aquí de limón, da una forma muy bonita. Está un poquito verde. ¿Verdad? Y claro, si lo pongo el azul sobre el rojo, va a dar un poquito como... Verde. Moradito. Un poquito como moradito más o menos, sí, pero me di cuenta de que sí, muy chévere, cambió completamente como estaba antes. Me gusta mucho estas, yeah, estas cositas acá, sí, como, y me encanta de Juan. Me encanta lo que dices, Calixto, de que miraste libros para ver ejemplos y cosas. Y quiero acordarle a la gente que todas las bibliotecas de San Francisco están ahora abiertas y en la Biblioteca Central hay un centro específicamente para arte. Mm. Y pueden ir y ver ejemplos y todo para este tipo de proyectos. Sí, siempre, la verdad es que yo siempre... Yo cuando llegué a Estados Unidos en 1983, lo primero que hice fue irme a la biblioteca. Y ahí iba yo aquí a la biblioteca de la misión. Y empezaba a ver los libros, a estudiar sobre las técnicas de grabado, y también a leer sobre mi cultura. Porque cuando estaba yo en México, en la escuela, en la universidad, estudiábamos sobre el arte de, pues de Europa, Chagall, Picasso, movimientos, ¿verdad? De ahí. Pero cuando vine aquí me puse a estudiar libros sobre los mayas, los zapotecas, los mixtecos, aztecas, ¿no? Y dije, wow, pues nosotros tenemos una cultura muy, muy, muy grande sobre los nativos americanos de aquí, los Lakotas, los Navajos, los Ohlone, ¿no? Y de ahí viene, pues, de ahí viene mi inspiración en mi trabajo que estoy haciendo ahora. Es muy inspirado en nuestras culturas antiguas. Sí, sí se nota. Y gracias a la biblioteca. Yeah. Ay, no, gracias, Calixto, muchísimo. Qué forma tan bonita de terminar este programa tan lindo que tuvimos hoy. Y por favor, compartan sus obras de arte con nosotros. Y si les gusta este tipo de programas, déjenos saber y los volvemos a hacer sin problema. Hay tantas cosas que podemos hacer creativamente todos nosotros, especialmente si quieren programas en español, déjenos saber qué ideas, qué cosas les gustaría que hiciéramos. Muchas gracias. Ay, de nada, Juan. Gracias por compartir. Muchas y gracias a nosotros. Yeah. Muchas gracias a Juan y a toda la gente que estuvo con nosotros. Y a Joana y mira, a Lisa. Ah, mira, Elena y, nos está mostrando también. ¡Wow! Está muy bonito. Elena, ¿qué usaste? Este es manzana. Oh, manzana. ¡Wow! Me gusta la textura. Yeah. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oh, also beautiful, you all. It's beautiful. ¡Qué rico! Gracias por compartir.
Bueno, ahorita yo me voy a poner a hacer el mío. Muchas gracias y nos vemos en las redes y acompáñenos. Todas las bibliotecas están abiertas. Ya. Chao. Hasta Muchas luego. Gracias. Adiós. Chao. Bye. Gracias. Thank you, Calixto. Yeah.